¿Hacia dónde van las empresas con el tema del relacionamiento con sus clientes? De esto vamos a hablar con Luis Germán Quintero Mesa. Él es el gerente de PeopleLink. Luis Germán, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos cuál es esa tendencia que hay y que específicamente está en orientación al cliente. Gracias por esta invitación tan especial, estoy muy contento de estar acá. Hicimos un estudio y encontramos nueve tendencias que se resumen en dos. La primera es que las compañías de alguna manera ya logramos lo que nos trazamos hace unos años en temas de orientación al cliente y ahora estamos definiendo el 2.0, cómo nos queremos relacionar de acá para adelante. Y la segunda gran tendencia es que entendimos que para lograr los resultados no solamente hay que orientarlo a los clientes, sino también a los empleados. Entender que al final los resultados se logran con las personas. Muy bien, porque es que veníamos de una tendencia en la que se decía que el centro de una empresa era el cliente. Ahora tú nos estás hablando de que son los empleados como el objetivo de ese relacionamiento. Cuéntanos más sobre eso. Yo mismo llevo 30 años diciendo que lo más importante en las empresas son los clientes, porque son los que me llevan al resultado. Pero digamos que en los últimos meses hemos entendido desde PeopleLink que realmente son tan importantes los empleados como son los clientes. Porque los empleados felices, los empleados fieles son los que me llevan a tener clientes fieles y clientes felices. Bueno, y hay un tema súper importante y súper clave que es el manejo del CRM, también de todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y también esa cultura del servicio. ¿Cómo se ha ido evolucionando en estos días en ese tema? Mira, en la medida que estamos pintando la estrategia 2.0, llega el momento de redefinir lo que estamos esperando de la herramienta de CRM. Antes soñábamos escuchar la voz del cliente y tener buenos canales, ya lo tenemos, hacia dónde vamos en temas de servicio. Ya habíamos pintado el journey map y definido la experiencia que queríamos tener con los clientes. Ahora queremos redefinir en esta nueva normalidad cómo debe ser esa experiencia. Bueno, y háblanos de cómo debe ser esa experiencia. ¿Cómo has visto tú que funciona mejor? Yo creo que hay cosas claves en este momento. Uno es que las empresas no teníamos bases de datos y ahora las tenemos. Pero nos estamos preguntando qué más deberíamos conocer de los clientes. Esa tendencia la llamó el hiperconocimiento. Antes no teníamos segmentación, hoy tenemos segmentación. Ahora queremos hipersegmentar. Estamos definiendo ofertas de valor diferenciales por segmento y ahora queremos cosas mucho más personalizadas. Teníamos temas de experiencia. Ahora estamos mirando ese 2.0 de la experiencia para dónde va, cómo hacerla más memorable. Luis Germán, ¿y cuáles empresas pueden abordar esta tendencia? ¿Empresas grandes, empresas pequeñas, cuáles? Mira, creo que la pandemia nos enseñó que al final sobrevivimos los que teníamos clientes fieles. ¿A quién le fue mejor? ¿A la peluquería que tenía base de datos o a la que no la tenía? ¿A quién le fue mejor? ¿Al restaurante que prestaba un buen servicio o al que no? ¿Cuál marca sobrevivió? La que tenía clientes fieles. Entonces, tal vez la pandemia nos enseña que todas las empresas, independiente del tamaño y del sector, tenemos que relacionarnos mejor con los clientes, prestarle mejor servicio y crear mejores experiencias con ellos. O sea que yo diría que todas las empresas de todos los sectores, en todos los tamaños, tenemos que preocuparnos mucho más por los clientes. Bueno, y ahora cuéntame, ¿cómo hiciste para llegar a estas conclusiones desde PeopleLink que hicieron para tener todos estos datos tan claros? Básicamente analizamos informes internacionales, miramos la situación de Latinoamérica, miramos la situación de Colombia, entrevistamos a muchas empresas, pero también mirar el día a día de nuestros clientes. Y con base en eso, en nuestro equipo nos sentamos como a resumir en unas grandes tendencias. Y la idea a partir de esto es generar este conocimiento y compartirlo con los empresarios, porque estamos convencidos que tenemos que tener empresas cada vez más fuertes que generen más empleo por el bien de nuestra ciudad y por el bien de nuestro país. Bueno, y danos unos tips ya para cerrar esta entrevista de cómo los empresarios y los emprendedores deben enfocarse en esto del cuidado de las personas, más que de clientes, más que de empleados, para que sean las cosas mucho más efectivas.
Yo digo que la primera y muy importante es entender que las ventas no se logran si no se presta un buen servicio y si no fidelizamos a los clientes. Eso es lo primero. O sea, realmente el fin último de las empresas es dar rentabilidad. Pero la rentabilidad no se da si no hay resultado en ventas. Y el resultado en ventas se da siempre y cuando cuidemos los clientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo estamos cuidando a los clientes, pero también preguntarles a ellos, escuchar la voz del cliente. Y lo segundo es entender que esos colaboradores que tenemos, sean 1, 5, 100 o 5.000, son clave fundamental y tenemos que cuidarlos. Tenemos que lograr que estén contentos en la empresa trabajando. Tenemos que lograr su fidelidad, porque clientes felices me atrae clientes felices. Eso es muy clave, Luis Germán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Espero verlos muy pronto también. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.